¿Sabías que el de la omnicanalidad es, aunque es difícil de pronunciarlo, pero es vital para las empresas? Y aunque no lo creas, también es fácil para que lo puedas implementar. Pues hoy lo revisamos con el experto, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 467. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y, claro, cómo organizarse entre ser un emprendedor, ¿no es cierto?, que tiene una idea y a través de mucha perseverancia, inversiones, planificación estratégica, alianzas, en fin, muchísimas cosas, la consolida en un negocio próspero y sostenible en el tiempo. Ya saben ustedes, de esto se trata este video podcast que sacamos todos los días de lunes a viernes con contenido de calidad para acompañar a aquellos negocios que están lanzándose, que están creando, que están lanzándose en el mundo digital, que ahora, hoy por hoy, es súper importante. Y hoy con una entrevista valiosa que vamos a ver, porque siempre, y aquí voy a dedicar el podcast a todos aquellos negocios que pues tienen digamos que una bendición y un problema, ¿no? Que tienen clientes que les contactan por diferentes lugares, ya sea por WhatsApp, que por el SMS de Facebook, que también alguien me escribió en mi canal de YouTube, en fin, por todas, o por correo, o por la página web, en fin, muchísimos canales, y a veces nos es complicado hacer este seguimiento, esta contestación rápida para justamente habilitar ese prospecto y hacerle seguimiento como es debido, ¿no es cierto? Y no generar una mala imagen. Y esto ya lo vamos a ver con unas herramientas que para manejar el concepto de omnicanalidad. Es súper importante que veamos ahora, hay muchas herramientas en el medio y veamos cuál nos va a convenir. ¿Y por qué? Porque hoy vamos a hablar con el invitado de hoy sobre estos temas, ¿no? Sobre plataformas realmente que nos van a ayudar en la parte tecnológica a tener un solo canal y por ahí contactar o atender a los diferentes prospectos, a los clientes, ¿por qué no? Y haciendo que esto sea más rápido, más fluido y dar una buena impresión, ¿no es cierto? Y pues bueno, antes de empezar, ya saben, a entrar en materia, invitarles a que visiten la Academia de KatiaAmán.com, el Netflix de los emprendedores, como yo lo llamo, porque en lugar de películas vamos a ver cursos que te van a permitir emprender, que te van a permitir lanzarte en el mundo digital, cómo crear una campaña en Facebook, por ejemplo, si tienes un negocio físico, cómo crear tu SEO local con Google Maps, en fin, lo vamos a revisar. Hay muchos cursos, echarle un vistazo que está estupendo. Y ahora sí, no les canso más, vamos con la entrevista del día de hoy. Hoy tengo el placer de la compañía de Eric Fuentes. Hola Eric, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Katia, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu espacio. Mi nombre es Eric Fuentes, soy Country Manager de la plataforma En Blue acá en Ecuador. Es una plataforma argentina de Omnichannel Automation. A su vez también gerencio de la agencia Vértice Publicidad y ya llevamos todos ya más de 16 años de mercado. Muchísimo tiempo, qué bueno, ya nos irás comentando esta empresa En Bloom que ya tiene un buen tiempo y que yo pensaba, de hecho, yo te contacté por LinkedIn y me pareció muy interesante el tema de la plataforma, pero pensé que era solo email marketing, ya nos irás comentando, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los el fuerte y este que sea Argentina? ¿Cómo llegó? Cuéntanos un poquito, ¿cómo diste con esta empresa? ¿Cómo ahora comercializas y eres el líder acá en el país sobre esta empresa? Bueno, en el 2013 creo que fue, sí, 2013, yo estaba buscando, como agencia, estaba buscando nuevas oficinas fuera del país. Tenía algunos clientes, quería poder conseguir nuevas oficinas. Diferentes cursos, diferentes talleres, diferentes congresos que yo viajaba para dictar y o para recibir. Vi un stand de una plataforma llamada En Blue y le dije, bueno, quiero información, yo estoy en Ecuador, Me dieron un demo. Lo probé y cuando probé vi toda la potencia y toda la capacidad que tenía la plataforma para todo lo que nosotros hacíamos en la agencia, dije, esta tiene que ser mía, yo tengo que estar acá. Literalmente estuve 6 meses atrás de los dueños, escribiéndoles, mandándoles correos y todo. En el mes de mayo, abril del siguiente año, esto fue para noviembre que los conocí, mayo, abril del siguiente año vino uno de los dueños con la persona que estaba encargada del país Ecuador, es un colombiano, Alejandro López, y nos conocimos, dimos unas vueltas, algunos clientes visitamos, todos muy bien. De ahí el mes de junio de ese mismo año, 2014 ya vendría a ser,
En el 2014 ya vino el otro dueño, que son dos dueños, Daniel Soltán y Julián Droll. Y me dijo, bueno, Eric, empecemos a trabajar. Estrechamos manos y dijimos, bueno, vamos sacando Emblo adelante. Eso fue hace 6 años atrás. Hoy día, gracias a Dios, somos la plataforma líder de toda Latinoamérica y tenemos un muy buen espacio dentro de Ecuador. Somos la plataforma que más correos dispara a nivel internacional. De 12 billones de correos que existen, que pasan refiriéndose en toda Latinoamérica, nosotros disparamos el 51% de todos esos correos. Hoy es bastante. Sí. Paramos hartísimo. Ok, y, bueno, entiendo que en Bloom, como yo te decía al inicio, pensaba que era solo de email, o sea, para implementar estrategia de email marketing en las empresas, pero me has comentado que también maneja otros canales. Cuéntanos un poquito, ¿cómo va incorporando, sí, o cómo una empresa puede ir incorporando estos canales? En Bloom empieza por un tema de correo electrónico, pero en Bloom, más que simplemente ser una plataforma de que dispara, en Bloom trabaja en 4 pilares. Un primer pilar que quisiera comentarles es que permite conocer a la audiencia. Nosotros tenemos una base de CRM donde tú tienes datos normales que cualquier persona recibe al momento de facturar, recibe al momento de tener un registro en la página web, recibe en una primera conversación con un cliente por WhatsApp, por Messenger, lo que sea. Esos son los que nosotros llamamos datos duros. Pero, perdón, pero también tenemos el área de que nosotros también comenzamos a conocer según los intereses del cliente, ya sea por su interactividad por el correo o ya sea por su navegación en la web, lo cual nosotros llamamos datos blandos, porque como son intereses, ahorita puedo estar interesado en pantalonetas para jugar fútbol, y después de 2 semanas estoy interesado en zapatos de jugar fútbol, y después de 3 semanas estoy interesado en zapatos de tenis, cambió completamente de interés. Entonces todo esto acá va moviéndose, y de esa manera nosotros podemos comenzar a segmentar y perfilar. Entonces, sí, nuevamente, empezamos por un correo porque nuestro correo electrónico es nuestro número de cédula digital. Eso es lo que nos identifica en el mundo digital y con eso no es nuestra base. Comenzamos a crear todo un perfil con toda esta información que nosotros comenzamos a levantar, con toda la información que comenzamos a investigar de ellos. Creamos nuevos nichos y subnichos de mercado para poder generar una comunicación efectiva. Y bueno, esta comunicación la hacemos por correo electrónico, por SMS, notificaciones push, pop-ups de on-site, hablando de que son los widgets que vemos en las páginas web, y a su vez todo lo que es webhooks. Todos los 4 canales ya están 100% integrados y se pueden utilizar en un mismo día todos los canales sin ningún costo extra, aparte de solamente el costo del SMS. Ok, me dices que Emblem es una plataforma que facilita a las empresas abrir canales por email, por SMS, por pop-ups y por web. Exacto, por pop-ups y webhooks. Webhooks. Okay. Webhooks. Ok, pero hablando, tú sabes que el concepto de omnicanalidad quiere decir que una empresa que tiene varios, se abre varios canales y mientras, lo importante no es solo abrir, sino hacer una buena gestión, de una buena atención al cliente a través de estos canales. ¿La plataforma te permite concentrar todos estos nuevos canales que vayas aperturando desde un solo lugar? Claro, nosotros dentro del mismo módulo tenemos todo lo que se llama un hub de comunicación, donde, como dijo al inicio, nosotros recibimos información. Esa información entra a un perfil, a una persona, y dentro de esa persona comienzan a moverse todos los canales. Yo comienzo a disparar un correo, si lo apertura le mando un SMS, si es que después de 2 días le mando una notificación push, o también le mando un webhook para comunicarnos con otra plataforma, ya sea el aplicativo, ya sea un CRM, ya sea otros más, para poder dar el entorno de comunicación basado en la interacción de una persona a la vez. Obviamente esto aquí lo hacemos con nuestra inteligencia artificial por miles, miles y miles de personas por minuto, porque comenzamos a activar nuevos canales, que es fácilmente como hacer, coger aquí, arrastrar, pum, y listo. No tienes que hacer nada más para poder activar que envías un correo y después a los 3 días le llega un SMS. En configurar en Bloom es sumamente fácil. Ponerlo en puedes trabajar, lo abres en 1 hora y en 1 hora ya tienes listo tu base de datos, listo tu correo electrónico, listo para disparar con un SMS, listo para poder hacer una notificación push, listo para poder hacer un remarketing de manera dinámica. Todo en 1 hora. No tienes que estar en muchas configuraciones. Ya cuando quieres verdaderamente ser un poquito más efectivo a nivel de
personalización y actuar de manera mucho más rápida y automática, comienzas a hacer configuraciones de lo que vendría a ser las integraciones. Pero si tenemos integraciones nativas, como ejemplo Facebook, que es el más famoso. ¿Qué pasa cuando llega un haces una campaña de Facebook Leads, o sea, una Facebook de formularios para conseguir clientes potenciales? Generalmente el proceso es que tienes que entrar a Facebook, tienes que ver dónde están las bases de datos, poner y descargar la base de datos, abrirlo en Excel, comenzar a ver todo, ¿verdad? Ese es todo el proceso que tienes que hacer si que estás trabajando con Facebook Leads y ver esa base de datos. Dentro de Blue simplemente tú coges, dices, ya tienes activa la campaña de Facebook Leads, perfecto, ya está por arrancar. Entras en Blue, entras a configurar con Facebook, pones tu usuario y tu clave, pones OK y agarro yo ese formulario. Entonces, toda persona que llene tu formulario automáticamente le va a llegar un correo diciéndole gracias por inscribirte. Y a su vez, tú haces así, puc, haces clic, jalas para acá, pones 3 y después puc, otra vez jalas y pones otra vez y tienes. Después de 3 días, quiero que le envíe un SMS diciéndole cualquier cosa nos puedes comunicar por acá. O sea, que la creación de flujos de trabajo también es mucho más, porque de lo que nos cuentas, bueno, nos dejas ahí con este interés de conocer la herramienta, ¿no es cierto? Esta creación de flujos de trabajo dependerá de lo que yo quiera hacer, qué seguimiento le quiera dar, el embudo que le quiera dar, dependiendo del proyecto, el servicio, en fin. Es cuestión de irlo programando, incluso ni siquiera es de arrastrar las cosas, es muy gráfico para la persona que está adquiriendo la plataforma. Tenemos una de las plataformas más dinámicas para poder hacer cosas muy, muy rápido, hacerlo sumamente simple. Nuestra promesa de ventas es ese tema, de que nosotros somos una plataforma que te ayuda a hacer la omnicanalidad fácil. Nosotros la podemos implementar muy, muy rápido. Y tal como tú lo dices, lo más difícil va a ser pensar ese funnel de conversión o ese camino del consumidor que tú quieres. Uh-huh. Una vez que lo piensas y dices, ok, primera etapa, segunda etapa, tercera etapa, cuarta etapa, listo, ¿qué voy a hacer en cada uno de los canales? ¿Qué puedo hacer? Y la plataforma te dice, bueno, me interesa poder llevar gente al tráfico a la página web. Ok, perfecto. Pero cuando llega a la página web, ¿qué pasa? ¿Tienes que esperar que comience a trabajar? No, podrías activar un widget para que se suscriba en ese momento. Al momento es exclusivo y ya se configura. Es sumamente fácil configurarlo. Ya llega directamente hacia tu base de datos dentro de Blue y comienzas a dispararle un flow de automation que hayas definido para esa persona. O tal vez puedes decirle, ¿sabes qué? Tengo una promoción puntual en este producto específico. Como tú vienes de una campaña de Facebook y vienes, y si vamos a poner un poquito más técnico, tengo un UTM donde defino específicamente una campaña, un source o un term que yo esté manejando para poder atraer a esas personas y quiero personalizar la experiencia dentro de tu página web, nosotros lo podemos configurar literalmente en 5 minutos. Puedes crear un tipo de configuración en las cuales tú dices, pues mostraste, no sé, ahí está mi cachorra, mostraste comidas para perros y justo una Amstaff que es como mi perro. ¿Te interesa perros para cachorros medianos? Ok, hago clic, pum, llego al site, llegué, veré todos los productos, pero puedo mandarle un pop-up en ese momento diciéndole, tu cachorro es mediano, quisiera saber el nombre y apellido del dueño y también del tuyo. Pon tu nombre y apellido. Entonces, si ves que yo comparto lo que hablé en inicio de un perro cachorro mediano, talla, raza mediana, y vengo acá a hablarle de raza mediana también, no solo por el contenido de la web donde están los productos, sino también le haces un pop-up personalizado al mismo. Ya eso lo jalas hacia en Blue y dentro de en Blue tú le dices, es una persona que vino de Facebook, es una persona que vino por un aviso de cachorros medianos y se registró en la página web. Tienes 3 datos muy importantes para que después puedas coger a todas las personas que tengan cachorros de raza mediana y o raza grande y puedas crear una comunicación puntualmente para ellos. Claro, completamente personalizado, ¿no? Que eso es la maravilla de manejar la tecnología, como tú bien dices, incluso la inteligencia artificial. Manejar esta comunicación personalizada para que la gente piense que en realidad estoy en el lugar donde necesito estar, no que me están confundiendo con otro, me están ofreciendo productos que no vienen de lo que yo estoy interesado. Esto es realmente muy valioso. Ahora, esto, tú dices que se conecta en la página web. ¿Hay algún plugin, algo que tú instalas, por ejemplo, en una página hecha en WordPress para que pueda conectar con Enblue? Claro, tenemos 2 tipos de códigos de traqueo. Un tracking code, como los conocemos, el de Pixel de Facebook, el de Google Ads, o el de Analytics. Entonces, simplemente los pegamos directamente, los podemos pegar por medio de Tag Manager y tienes el primero donde yo investigo toda tu navegación en la página web. Es decir,
ahorita estábamos hablando de perras de raza mediana, ok, y de repente yo tengo otro raza, otro perro grande, yo comienzo a entrar y a navegar razas medianas y de repente entré al área de razas grandes. Entonces, cuando tú ya me identificas que también tengo esa información, yo comienzo el almaceno dentro de Blue y te la tengo a tu disposición. Y si quieres, comienzo a actuar dependiendo de esa información que acabo de recibir. Ese es el primer píxel que instalas. El segundo píxel que instalas, que simplemente copy-paste nuevamente por Tag Manager, es el que te permite poder configurar para trabajar los pop-ups o los widgets, que nosotros los llamamos, de manera personalizada por cada página específica. Imagínate tener la potencia de poder en tu página de inicio tener un formulario y decir, regístrate con nosotros. Pero en la página del producto A, específicamente en el producto A, quiero que salga otro tipo de formulario u otro tipo de promoción. Y no tienes que llevar al mundo de la programación o los plugins dentro de WordPress, ni hablar con alguien que pueda hablar ese código mandarín de HTML y esas cosas. Yo le digo mandarín porque no lo entiendo. ¿Ya? Pero imagínate poder tú mismo de tu plataforma coger, quiero esto, ponerle esta información y que llegue a estas personas. ¡Pum! Guardar, ya está. No necesitas más. Y lo mejor de todo, que todas estas acciones que te estoy diciendo son gratis. No necesitas pagar un centavo para comenzar a conversar con tu audiencia de manera omnicanal. Oye, qué interesante, mi querido Eric, súper interesante lo que nos comentas. Ahora, yo tengo ahí varias preguntas. Primero, poniéndome en la parte de la audiencia, la gente dirá, yo quiero saber más o menos cuánto necesito de presupuesto para implementar esta maravilla en mi página, en mi negocio como tal, enlazar a mi página y a todas mis redes sociales. ¿De cuánto estamos hablando? Y claro, posiblemente dependerá de cuántos canales se vaya aperturando, pero un rango mínimo desde cuánto las empresas podrían invertir para utilizar esta tecnología. Tendrías que invertir aproximadamente unos 20 minutos de tu tiempo. De ahí el resto es gratis. Toda la plataforma te incluye 10,000 correos al mes gratis, te incluye 10,000 pop-ups al mes gratis, te incluye, toda la gestión de clientes, te incluye toda la gestión de campañas, te incluye todos los niveles de automatización, porque tenemos varios niveles de automatización completamente incluidos. Lo que no te incluye la plataforma sería SMS, que eso es un costo que lo pagas bajo demanda. Nosotros tenemos un CPM de $45. Y lo que vendría a ser notificaciones push y lo que vendría a ser webhooks para comunicarnos de otra manera con nuestras audiencias, ya entrarías al plan de $180 para poder tener esos dos canales también activos y los puedas implementar. Pero si ya tienes mails y puedes pagar SMS bajo demanda y a su vez tienes onsite, y a su vez tienes como todo este tema de poder integrarte con diferentes plataformas, no tienes ningún costo alguno. Solo necesitas 10 minutos de entrar en bluemail.com y ya con eso puedes registrarte. En este caso, si estás en Ecuador, yo te estaré escribiendo sobre qué información te puedo brindar. Aparte de eso, justo y complementando, nosotros tenemos un soporte que me tienen a mí en Ecuador, directamente a una llamada de distancia, todos nuestros clientes, desde un plan free, hasta obviamente los planes Enterprise, que nosotros trabajamos con grandes empresas a nivel nacional e internacional, pero me tienes a una llamada, me tienes a un mail de distancia, me tienes a un WhatsApp de distancia. Muchos de mis clientes me comienzan a escribir, pero lo interesante es que la plataforma es tan fácil de utilizar y tan efectiva de poder trabajarla, que casi no hay muchas preguntas. También tienes el canal de soporte, que igual te contestan de manera inmediata por correo, por chat, para poder ayudar a cualquier tipo de emprendimiento a crecer. Más aún, muchos de los casos de éxito a nivel Argentina y otros países son de emprendimientos que empezaron con un plan gratuito, comenzaron a crecer y tener esa efectividad en todo el uso de la omnicanalidad y poder automatizar procesos que le da el tiempo al emprendedor a hacer cosas que necesite hacer, no estar preocupado de que tiene que enviar un correo. Ese trabajo nos lo deja a nosotros. O sea, el modelo de negocios premium, de lo que entiendo, hay mucha, toda la plataforma para que incluso la gente pueda entender de cómo funciona, es gratuito y conforme ya vayas creciendo y estos dos canales que nos comentaste ya tienen un costo en particular. Ahora, tengo otra inquietud sobre el manejo de la información. ¿Esta información para el control de las empresas la tiene la plataforma o uno tranquilamente puede tener control de ella en su propia base de datos? ¿Cómo funciona? Todos somos una plataforma SaaS, así que todo está en nuestros servidores. Nosotros tenemos un NDA para poder cubrir cualquier tipo de asunto de confidencialidad sin ningún problema, pero siendo yo el country manager de Ecuador, yo no tengo acceso a ninguna cuenta.
tenemos una cláusula de privacidad completamente fuerte. La única manera de que una persona pueda entrar a tu cuenta a ver tu base de datos, es porque has enviado un correo a soporte identificándote, diciendo necesito ayuda. En ese momento se activa una manera de poder que el equipo de soporte pueda ingresar a tu plataforma a revisar qué es. Pero ni siquiera nosotros como Country Managers o Farmers, sin autorización del cliente, no podemos ingresar. Ok, qué valioso. Bueno, se nos acaba el tiempo, nos quedan muchas preguntas en el tintero, pero en honor al tiempo, y yo creo que con esto ya pues la gente se va a dar cuenta de qué es. Más bien, como palabras finales, mi querido Eric, ¿qué nos quieres comentar y en dónde te podemos encontrar? Que algo ya lo has comentado, pero de manera más explícita lo puedes hacer ahorita. Pueden contactarme a efuentes@blumail.com, pueden ingresar a la página web en blumail.com, todo el equipo de LATAM los va a poder ayudar. Yo en Ecuador, a mi celular personal 099-700-3849 para trabajar cualquier tipo de omnicanalidad. No tengan miedo de trabajar un canal omnicanal, no tengan miedo de automatizar procesos, no piensen que es difícil, no piensen que cuesta mucho. Es fácil, les prometo que es muy fácil. Yo voy capacitando muchísimas personas y he enseñado cómo hacerlo paso a paso. No tienes que acelerar y tratar de correr, hacer todo un flow de omnichannel full automatizado. Empieza simplemente diciéndole gracias por inscribirte. Y después, mándale un SMS diciéndole tienes 10% de descuento en tu próxima compra. Nada más. Y ahí ya estás comenzando a trabajar algo muy personalizado. La simplificación, ¿no es cierto? Y el manejar la omnicanalidad, con eso nos quedamos, no tener miedo a la tecnología. Claro que sí, esto es importante hacerlo ahora. Creo que más que nunca las empresas deben volcarse al tema digital y hacerlo de manera eficiente utilizando este tipo de herramientas, bien vale la pena. En todo caso, mil gracias, mi querido Eric, por tu tiempo y mil gracias también a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas. Ya saben ustedes, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube. Por suscribirse a los cursos, ya saben, porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio de Marketing y Ventas. Un fuerte abrazo. Gracias, mi querido Eric. Chao, muchísimas gracias, Katia. Tenga un excelente día.